La encuesta sondeos, y esto quiero hacerlo antes de entrar en el tema principal que tiene que ver con Roberto Cavada. Esta encuesta como tal, o este estudio de mercado que hizo una evaluación de cara a los funcionarios mejor y peor valorados, y que como siempre, desde luego, siempre salen adelante los peores, y no se habla de los mejores. Ya usted se imaginará que ahí estaba, por ejemplo, Chu Vázquez. Yo no digo que eso sea así en la práctica. Es una evaluación. Ciertamente un presidente, cuando coloca a un funcionario, no lo hace pensando en que tiene que caerle bien a la población. Porque dígame usted, ¿cómo puede caerle bien a la población? Por ejemplo, el ministro de Industria y Comercio. La persona que ocupa ese cargo, lo último que puede tener en su interior es la expectativa de que él saldrá bien valorado de ahí. Eso es imposible. Sea, es imposible que usted, ocupando el cargo de ministro de Industria y Comercio, salga con aplausos y loas de la población. Entonces, en esa línea, sí que hay funcionarios que están bien valorados, pero en este caso, la lista se corresponde con nombres que no sorprenden, porque ahí está, por ejemplo, Yeyo Sanz Lobatón y está, por ejemplo, Wellington Arnott. También está ahí David Collado, que ha hecho un trabajo de relaciones públicas muy bueno, hay que decirlo, porque a pesar de ser un ministro que no tiene ese trato cercano, que no tiene ese rapport, pero aún así se las ingenia para que la gente lo tenga en buena estima. Ahora, en el caso de Wellington Arnott, es interesante porque es un perfil que no ha sacado cabeza a nivel, si se quiere, de competidor de cara al año 2028. No oficialmente, por lo menos. Y sin embargo, cuenta con ese aval, cuenta con esa buena aprobación, pero también es una figura que tiene una estructura sólida. Es interesante porque actualmente en el PRM hay dos perfiles que tienen buena conexión hacia afuera, que son Yayo Sanz Lobatón y David Collado. Aunque de esos dos hay que decir categóricamente que hacia adentro, quien tiene por la milla un mejor trabajo es Yayo Sanz Lobatón. Pero en esa misma línea, siendo objetivos tanto como humanamente se pueda, aunque honestamente yo no creo mucho en la objetividad, al tema de Wellington, de la valoración, se le suma el tema de la estructura. A nivel de diputados, a nivel de senadores, a nivel de síndicos. Actualmente, no me queda claro si existe un dirigente interno que tenga ese despliegue de estructura que tiene ahora mismo Wellington Arnott. Vamos a ver cómo esto sigue evolucionando, pero de momento esa encuesta, sondeos, vuelve a arrojar básicamente los nombres de siempre. Yayo Sanz Lobatón, David Collado, Wellington Arnott, figuras que se espera que en cualquier momento saquen cabeza con sus proyectos presidenciales. Ahora sí voy con el tema, señores. Miren, Roberto Cavada aprovecha el tema del pastor Johan Castillo, que se llama el pastor acusado. Abrígueme eso, Johan Castillo. Miren, yo vi un video del pastor ese tratando de convocar a la gente a que vaya a la iglesia de él. El pastor tiene un arete, no me gusta. Tiene tatuajes y anda, digamos, la manga corta. No me agrada. O sea, no va con la idea o el arquetipo que yo tengo de un pastor evangélico,
o que exhorte al cristianismo. Así que a simple vista, soy honesto, digo, no me cae bien. Ahora, Roberto Cavada se burla de Ezequiel Molina porque ya Ezequiel había emitido un comentario en torno al tema de la boda de José Llanos, el gerente de marca de Presidente y Mercasit, y el cirujano plástico Jesús Abreu. Dos personas codeadas a nivel de figuras del mundo del ocio y el entretenimiento, como lo es Roberto Cavada. Entonces, José Llanos, por ejemplo, le dio publicidad por pipa, y es bueno que usted lo sepa, antes de endosarle su beneplácito y aquiescencia a esa opinión tan favorable hacia la promoción como tal de la boda. O sea, ese elemento dice por aquí, exacto, Johan Manuel Castillo, gracias producción. Entonces, Roberto Cavada, como otras tantas figuras, se beneficiaron de la colocación de publicidad de José Llanos. Se va invitado por su amigo, entre comillas, y digo entre comillas porque yo no creo en ese tipo de relación humana genuina cuando hay una relación comercial de por medio. Para mí eso es bullshit. Y dijo ahí, también estuvo Tania Báez, estuvo ahí también, estuvieron todos, estuvo Milagro Germán también, en fin. Así cualquiera es amigo de cualquiera. Cuando yo te coloco a ti millones de pesos en publicidad, a mí no me nace creer en ese lazo de amistad genuino. Entonces Cavada, creyendo que se la está comiendo, creyendo que le dio un uppercut a Ezequiel Molina, Ezequiel Molina emitió una opinión sobre un hecho consumado que él en su juicio entendía que era asqueroso. Pero eso es él. O sea, esa es la postura de él. Ciertamente, Roberto Cavada ni yo tenemos por qué estar de acuerdo. El detalle es que a Cavada, que no le gustó la opinión de Roberto, de Ezequiel con la boda, cuando explota el tema del pastor Johan Manuel Castillo, acusado de ultraje a adolescentes y todo eso, sale diciendo, ¿y por qué no hablas ahora? Aqueroseando o pretendiendo, en buen dominicano, aquerosear, como se dice, a Ezequiel Molina. Pero el ejercicio no es válido, Cavada. Y el ejercicio no es válido por el simple hecho de que a ese pastor, que no me agrada por lo que te expliqué, por el arete y los tatuajes, no me agrada. Y no es que tenga nada en contra de eso, sino que no es el arquetipo de un pastor evangélico o cristiano. No lo es para mí. Me causa una disonancia cognitiva ver eso. Ahora bien, entonces, el detalle es, Cavada, que se trata de acusación. O sea, una acusación que tiene que pasar ahora por un proceso judicial y que en un juicio al final un juez va a determinar o va a decir si es culpable o inocente. Y yo te pregunto a ti, ¿estoy equivocado en lo que planteo? Me parece que la respuesta es no. Entonces, Ezequiel Molina hace bien con su silencio. Primero hay que ver si son colegas, si se conocen, lo dudo, si son amigos, lo dudo, pero bueno. Entonces, viendo eso, bueno, es que nadie puede sumarse a priori para convertir la acusación en una sentencia, en un fallo. No. Cuando llegue ese proceso en el que se determine en un juicio y se compruebe que él es culpable, pues ahí sí procede tu crítica en caso de que Ezequiel Molina siga haciendo silencio. Pero si no, tal como están las cosas ahora, a él se le acusó. Múltiples acusaciones. Ahora, a él le asiste la presunción de inocencia. Y eso tenemos que respetarlo. No solamente por él, sino también por ti, Roberto Cavada. Porque en cualquier momento, o de hecho quizás ha ocurrido, se ha intentado alguna urdimbre en tu contra, alguna acusación falsa. Entonces, y no es que él sea inocente. Estoy diciendo, le asiste la presunción de inocencia. No solamente por él, sino también
por gente como Roberto Cavada, que le está reprochando ahora a Ezequiel Molina para que, previo al juicio, ya condene a este señor como culpable. Entonces, el propio Cavada debería ser un poco más sabio, si se quiere, y decir, no, pero espérate, lo que está en juego aquí es la presunción de inocencia. Yo soy una figura pública. Yo vivo a cada rato acabando con políticos. Yo tengo que cuidarme. Porque aunque lo de él sea cierto, hay que esperar a que se compruebe. Pero a mí entonces pueden hacerme una falsa acusación y, pasándose por alto la presunción de inocencia que me asiste, me pueden condenar públicamente. Pero parece ser que ese juicio, o más bien ese ejercicio, a Roberto Cavada le queda muy grande. Parece ser. La crítica no procede. Porque Ezequiel Molina, en todo caso, puede salir perfectamente a decir, cuando un juez lo declare culpable o determine que él es culpable, yo hablo. Mientras tanto, es un ser humano que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Punto. Listo. Con ese fuetazo, no te paras, cabrón. Porque como dije en un corte anterior, tú no estás por encima de la presunción de inocencia. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿Para qué fue Luis Abinader a Suiza? Recientemente el presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader, estuvo de visita en Suiza. Ahí había una cumbre para la paz en Ucrania por el conflicto que existe con Rusia. Muy bien. Cuando usted lo lee hasta ahí, dice, bueno, es muy bien intencionado la visita del presidente allá a Suiza, y que lo que quiere el mundo es que todos vivamos en paz y en armonía, respetando cada quien los derechos y los deberes de cada quien. Cuando usted lo lee hasta ahí, ahí está bien. Pero, ¿qué tiene que aportar un presidente de un país como la República Dominicana en un conflicto de tan grandes magnitudes como el que existe entre Rusia y Ucrania? La República Dominicana es un país caribeño con aproximadamente 11 millones de dominicanos que viven aquí, una economía pujante, creciente, pero su influencia en la geopolítica mundial, en la geopolítica, pues si ya digo geopolítica es porque es mundial, su influencia en la geopolítica es muy limitada. Y si le dieron la oportunidad al presidente, que de hecho sí se la dieron, de plantear alguna solución, este se limitó a decir los efectos de la guerra en la economía de países similares a la República Dominicana. Y lo cual, todo lo que dijo el presidente fue cierto, de que afecta la materia prima, de que afecta la microeconomía, que te encarece los alimentos. Todo lo que dijo el presidente Abinader es cierto, es verdad. Pero esas personas ya sabían eso. Y la razón por la cual impulsan este tipo de conflictos bélicos son las industrias armamentísticas, tanto norteamericana como rusa como china, que tienen que vender armas y municiones a estos conflictos, y ellos se van a hacer millonarios sin poner las vidas que se pierden en esos conflictos. Por ende, lo que pueda decir un presidente como Luis Abinader en una cumbre de esta magnitud va a pasar sin pena y sin gloria. Y no porque lo que diga esté bien o mal, sino es que para ellos eso es insignificante, lo que puede decir un presidente de un país caribeño como la República Dominicana. Más bien, si el presidente, en vez de invertir ese tiempo y recursos en ir a visitar a Suiza, mantenía una postura neutral y tratando de tomar distancia de las partes en el conflicto, pudiera haber sacado mayores provechos geopolíticos de esa situación y concentrarse sus energías en resolver problemas en la República Dominicana, como la seguridad. Ahora mismo estamos teniendo un encarecimiento de los alimentos. Ahora mismo tenemos la frontera abierta de par en par. Yo creo que la República Dominicana en este momento
debe haber aproximadamente 5 o 6 millones de haitianos, sin exagerar, y eso lo tienen calladito. Los actos de corrupción de algunos de los funcionarios impopulares que él todavía mantiene en el tren de gobierno, esas son cosas que sí llaman poderosamente la atención del presidente. Visitar en una cumbre es más una cuestión de su ego personal, de él alimentar su valor para la República en la República Dominicana, y no más bien para darle resultado ni al conflicto en Ucrania-Rusia ni a la República Dominicana. Los dominicanos debemos estar un poco más pendientes al comportamiento de los políticos dominicanos en este tipo de situaciones, que priorice la realidad de la República Dominicana ante todo y el mejoramiento de sus ciudadanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.